Academy of Recording Arts and Sciences. Make music to heal this planet and bring some bring a new dimension. I was happy to be nominated, to be honest with you, but this can do it. People from the ghetto, the favela, the ghetto, the barrio, the shanty towns, it's for them because I came from them. Supernatural. Santana's 8 Grammys ties a one-night record set 17 years ago by Michael Jackson. Santana's other top honors tonight include the Recording of the Year for Smooth. Now, among the big Grammy winners tonight, Sting's brand new Day earned... Y fue una noche con sabor, mucho sabor latino, y más aún, con triunfos arrolladores. Socorro Cruz nos dice quiénes fueron los ganadores. La emoción de los premios Grammy comenzó con la impactante presencia de Jennifer López, quien con un atrevido escote hizo que la audiencia se pusiera de pie. Después, Marc Anthony, con I Need to Know, puso a bailar a los presentes, seguido del puertorriqueño, su compatriota Ricky Martin, quien con todo un elenco de acróbatas y bailarinas, María bailó contando 1, 2, 3. Así, con 3 estrellas latinas como nunca antes visto, arrancan los Grammys. Y los Backstreet Boys, con una mezcla de sus éxitos, no se quedaron atrás. La hora de la premiación comenzó y el guitarrista mexicano, nacido en Jalisco, Carlos Santana, fue el rey de la noche, llevándose 8 galardones, convirtiéndose en el más premiado del año. Elvis Crespo, con Píntame, le ganó el Grammy al grupo Manía en la categoría merengue. Pues imagínate, contentísimo, se me nota en la cara, contento de recibir mi primer Grammy. Se lo agradezco a Dios profundamente que me permite vivir este hermoso momento donde recibo este premio tan importante. Santana, este famoso guitarrista no colocaba un éxito en primer lugar en el mundo desde hace 30 años y con su nuevo álbum Supernatural triunfa como nadie lo había hecho. Mañana en Siempre Santana, Carlos Santana comparte pasajes de su vida, una serie especial sobre su infancia, sus inicios musicales, que vivió y que sufrió ese guitarrista para ocupar el lugar que tiene hoy. Mañana a las 6 en Noticias 14. Cientos de personas viajan con fervor. Mariela Salgado nos resume la historia del disco que le ha dado esta victoria, Supernatural. Veamos. Smooth. Santana. Así, una y otra vez, se escuchó su nombre. El veterano guitarrista logró casi lo sobrenatural. Arrasó con su disco Supernatural. Muchas gracias. Mexicano de origen, producto de los 60, símbolo de Woodstock, hippie de corazón, no importa. Cierto es que con su inseparable guitarra le dio cuerda a su carrera más que nunca y no hay vuelta. Reapareció como un fantasma para quedarse. Junto a él y por segundo año consecutivo, los latinos se lucieron y ni siquiera faltó nuestro idioma. Me canta y mi corazón, lo amo mucho, quiero Taco Bell, mi amiga, Marc Anthony. Girl, I'm exactly where I wanna be. Por un lado, Marc Anthony puso su salsa pop, mientras que una bola de fuego se apoderaba del rey de la vida loca. El detonador de este boom latino volvió a ser de las suyas y sus caderas también. Y si de sensualidad se trata, Jennifer López puso la máxima dosis, la puertorriqueña sacó más de un suspiro y hasta el rumor de que su cuerpo está asegurado en 6 millones de dólares. ¡Píntame! Otro puertorriqueño, Elvis Crespo, pintó su mundo de merengue, ganó con Píntame. Cris Pérez, el viudo de Selena, quiso resucitar de la tragedia con música. Resurrección ganó como álbum de rock latino alternativo. Mientras que 100 años de mariachi de Plácido Domingo fue el triunfo para la música mexicana. Elton John dejó su huella imborrable. Fue reconocido como una leyenda musical por su carrera. Y la cantante de origen ecuatoriano, Cristina Aguilera, fue la revelación del año. Una noche de fiesta para los latinos. Noche que sin duda avala la primera edición en español que se realizará el próximo año. Quedó claro que el pujante boom latino no puede esperar más. Mariela Salgado, Noticiero Telemundo. Y ya que estamos hablando de Los Ángeles, la investigación sobre la corrupción. Grammys, including the Triple Crown, Best Album,